Saludos mi gente, que es la que hay. Bienvenidos a un nuevo directito de PlayerUnknown Battlegrounds. Saluditos a toda la gente de Facebook, saluditos a toda la gente de YouTube, saluditos a toda la gente de Twitch, a toda la gente de todos lados, chicos. Vamos a comenzar este directito, vamos a ver si disfrutamos, si gozamos, si la pasamos super cool. Vamos a darle aquí al put de PS4, que estoy súper, súper enviciado. Voy a ver si juego parece que quitaron lo de One Man Squad, man. Qué mierda. Yo que vine pompeado. Pero bueno, vamos a ver si jugamos una solito en el mapa nieve para ir calentando. Entonces después lo cambio al servidor original en Play 4 y jugamos el One Man Squad. Estamos. Así que vamos para allá, chicos. Bienvenidos todos. Espero que la pasen súper cool. Y que es la que hay, que me cuentan. Se me pueden escribir por ahí. Yo les voy a ir contestando. ¿Cómo están mi gente? Todo el mundo. Saludos, saludos y más saludos. Sí, señor. Viene que nos fuimos. A fuego. Aquí va a haber gente haciendo equipo. Ya me lo vuelo ya. Gente haciendo equipo. Tommy YouTube. Saludito. Dímelo, papi. ¿Todo bien? Tommy YouTube. Saludito, Menai Fly. Saludos, puñeta. ¿Cómo estamos? Dani. Saludos, Aymara. Dímelo. Saludos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que estés bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaron ese día navideño todo el mundo? Saludos. Estoy aquí medio pijamao, pero para adelante, que se joda. Vamos a darle. Todo hermoso, ¿y tú? Todo bien, todo cool. Saliendo ahorita del trabajo, llegando a casa, metiéndole ahora el directo, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, por ahí para abajo. Vamos a darle gorillo. Un poquito el volumen por aquí. Me avisan si lo escuchan bien, si me escuchan bien, si se escucha bien mi voz, si se escucha alta, si no se escucha más, más bajita que el juego, mi voz. Bueno, todo eso, ya ustedes saben. ¿Saben cómo es, mami? Que estamos aquí. ¡Feliz Navidad! Igual a ti, Daimara. Saluditos. A todo el mundo. ¡Van llegando! Los que van llegando. Súper entregado. Voy a jugar solamente una partida del mapa de nieve. Fuimos y después le doy mapitas normales porque no está el One Man Squad. Entonces está el solo y no hay ni dúo, ni squad, ni nada de eso. Bueno, chicos, me siento frío, frío, frío. Y no porque el mapa de nieve, sino porque estoy frío. Estoy friolento. Ahí es la casita esta, a ver qué tal. In the house. In the house. 38 con vida ya. Empezando una partida con 38 con vida. Pero ¿qué le pasa a Puka ahora? Este servidor, de verdad que no, parece que no hay mucha gente ya, ¿o qué? Poca gente ya. Que está jugando el TED server. O sea que ya quieren que salga para pa lo original. Bueno, vale. No cojas eso, quería lo otro. Míralo, me siento escudo. Siento frío, lento. Empezamos bien por ahora, mira, nada mal. Nada mal, nada mal. Empezamos bien. Empezamos todo bien, a ver qué hay por aquí. Vamos, papi, mira para allá. Aquí ya tú sabes, voy a ponerle esto bien heavy. Estamos bien, con una sniper, entre comillas. Una metra, cargadores bien heavy, una fuerte vidita, una buena armadura. Estamos bien, no te preocupes, estamos bien. Hola, musiquita. Dino Bruno GG, saludos. ¿Se puede jugar en Pool Mobile? Pues cuando me dé gana, bro. Cuando me dé gana de jugar en Pool Mobile, pues lo juego. Cuando me dé gana. Y sin ningún problema lo juego. Estamos. Aunque no entiendo cuál es la diferencia de Pool Mobile. ¿Que te gusta más la gráfica de ver la gráfica del mobile o qué?
sé, yo entiendo que el Play es mil veces mejor que el mobile, pero bueno. Creo que estoy jugando PUBG, ¿no? Vamos para acá abajo. Ahí estamos. Vamos a ir. ¿Qué es esto de acá abajo, papi? Que estamos activos. Bien ahí. Ok. Dice Michelle Vinegas. Saluditos, Michelle. Dímelo. Saludos. Michelle, ¿qué me cuentas? ¿Todo bien? Dímelo, Michelle. Me siento medio desorientado porque todavía es la primera partidita. Suerte. Dudos, PUBG en PS4 es gratis. ¿Cómo que PUBG PS4 es gratis? No entendí tu pregunta. ¿Es una pregunta o una afirmación? Porque hasta donde yo tengo entendido, no es gratis, papi, que estamos activos. Comen, que no me maten rápido, es lo que no quiero. Es una pregunta. No. No es gratis, papi. Cuesta $30 el juego. Como para PC y Xbox. Cuesta lo mismo. Yo creo que en PC, yo creo que está ahora en oferta. $20 creo. Primero, dímelo, Javier. Dímelo, papi. Pero no entiendo cuál es el problema de que cueste el juego. Hay gente que se gasta $1000 en skin en Fortnite. Así que no le encuentro cuál es el. No sé. Yo no le encuentro mal que el juego cueste dinero. Ahora sí, si el juego empieza a poner mierdas ahí, que cuestan con cojones o no sé qué, pues eso es otra cosa. Pero hasta ahora no le encuentro mal eso. Dice, a Fuegomber, dice, yo jugué PUBG en Xbox y lo máximo que maté fueron 3. Uy, no se me hizo súper difícil. Estoy más acostumbrado a móvil, dice Michel Venegas. Ok. Y es que el móvil es más fácil. A decir verdad, el móvil es más fácil. Yo juego en móvil y yo mato 16. He matado 16, 12. Y he ganado número 1 con esos kills. Pero en cuestión de consola o PC, pero está así. Más fácil, móvil. Más o menos, consola. Y más difícil, la PC. Si tú no estás acostumbrado al teclado y ratón y vas a jugar en PUBG de PC, se te va a hacer más difícil que en las otras dos. Por lo menos, esa es mi opinión. Para mí, yo he jugado Play 4 y PC. Y la gente de PC son más hardcore que aquí. O hardcore. Tacho. Ya el móvil, pues ni se diga. Ahí hay bot. A mí los bots no cuentan, así que ya tú sabes. El máximo que me he hecho en móvil es 21. Está bueno. El móvil no me sorprende, ¿verdad? Eso tipo de kill, porque pues es así, es así. El móvil es así. Es que el móvil es mucho bot. Bastante. Y no te creas, también hay hackers. Bueno, no le llamaría hacker a esa gente. Niños ratas que bajan programas de gente que sabe programar. Esa es la definición de lo que hacen trampa en el PUBG Mobile.
Esa es la definición. Y al que le guste y al que no, que se joda. Como dice, hice un video. Que es así, es que es así. Déjame, ya que hay una pastilla era ahí, vamos a meternos una percu aquí bien heavy. Dice, yo solo he hecho 12. 12 para que goce, para que te lo goce, para que te lo goce, 12 para que te lo goce. Tiru, tiru, tiru. Tiru. Bueno, 12 para que te lo goce. Uy. ¿Alguien aquí? ¿Será que habrá alguien aquí metido? Yo como que escucho algo. Mira mi pana. Por el 4, por 8, estoy ready. Estoy ready, 32 con vida. Dice, pero es cool jugar en salas personalizadas allí. Si son personas reales, hasta en PC entran. Dice, ah, no, pero salas personalizadas sí, eso sí. Eso sí me gusta. Yo hago la sala personalizada y no entra mucha gente aquí. No sé por qué. Es decir, porque hay mucha gente que lo único que quiere es ver solamente. Y solo hay pocas personas que quieran jugar. No sé, ni idea. Una vez yo tenía como, sin mentirte, como 200 y pico espectadores. Metí una sala personalizada y nada más entraron como 15. Está jugando con un teclado Teclation y Ratation. Pues ya tú sabes, papi, sabes cómo es lo mío. A lo Killing Rat. Tú lo sabes, Javier. Se dice mucho. Javier la fue. Soy yo, es que la gente de Facebook todavía no ha escrito. Si la gente de Facebook ha escrito, por favor, alguien me diga, porque no. Tengo este. No sé, no veo nada ahí. Voy a relogiar eso, a ver. Si es que se me bubió. Espérate. Antes que venga alguien y me mate. Un segundo. Relogiar esto. Ahí, a ver si sale el chat. Ahora, ¡ya, diablo! Sí me ha escrito gente. Saludos, Tony Villegas. Espérate. Saludos, Vargas. Saludos, Héctor López. Saludos, Juan Joel Agosto. Sí, a la madre. Mala mía, chicos. Es que el chat de Facebook se volvió loco. Y no. No me salían los mensajes. Yo qué raro, nadie ha escrito ahí. De momento cuando lo relogueo. ¡Bum! Chacalaca, salieron como 5 o 6 por ahí. 5 o 6. Activado. Muchas gracias, chicos, por su apoyo. De verdad, siempre se los digo porque ustedes son los mejores. Chicos, deberían todos ustedes, los que juegan en móvil y toda la cuestión, unirse al Discord. Al Discord y como que hacer un grupito. Y cuando vaya a hacer salas personalizadas, tirarlo en ese grupito y luego hacer un directo, entonces a llamar gente, entonces así sería mejor. Como se organiza más, porque es que yo hago un directo y no todos los que tienen el juego o los que quieren jugar el juego como tal están en el momento y no entran. Entonces, pues, me desespera, loco. No puedo estar ahí esperando en el directo a que le dé la gana que la gente que tenga el juego entre para jugar. Entonces, me da pereza.com. Me da una pereza bien heavy. Ya tú sabes, papi, que está más tío. Parte para el culo. Sería cool que todos los que, ¿verdad?, tengan el juego y todo eso, le entren a fuego. Mira, yo voy a empezar a darle vuelta a la zona porque no he visto a nadie. Quedan 30 y yo quiero muerte, aunque sea la mía, aunque me peguen 5 tiros y salga una sangrecita en mi cuerpo. Pues yo quiero acción, loco. Ya yo quiero pegar 2 o 3 tiros. No quiero estar aquí. Es más, me dan ganas de coger ese skin. Irme por ahí a verificar quiénes están escondidos campeando. Y a ver si los encuentro. Y a ver si me escondo en un sitio y les disparo. Y qué sé yo, qué carajo. Porque la verdad es que, papi, estoy en un desierto. Estoy en el Sahara, papi. En el Sahara blanco. Anda. Estoy en el Sahara blanco. Así que yo a los alcohol, papi, sé cómo soy yo. Me gusta el peligro. ¿Quién dijo miedo? Yo no tengo miedo. Vamos, gorillo. Bueno, ya. Yo sé dónde hay alguien. Yo sé dónde hay. ¡Urre!
Bueno, ya, calmaos. Cálmate, Ñemoile, que tampoco es pa... Cálmate, Ñengo Flow. Movemos esto y verificamos allí a ver cómo le disparan ese cabrón. Por el casco, cabrón. ¡Cálmate, Ñengo Flow! A ver, ¿dónde está el hijo de puta? Pero. Subió para acá arriba un cabrón allá. El Mateñingo Flow, ¿dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Que no lo veo. Había uno allá arriba, cabrón, en el techo, pero se escondió para allá abajo. No quiero que me coja sorpresa, ¿eh? ¿Dónde estás, corazón? Oye, pasé con la moto, me disparan y ya, desaparecieron. El desierto, volvimos al desierto del Sahara Blanco. Dios mío. Oye, que hay que buscar un skate por ahí o una motorita o algo para provocarlo. Porque esta gente, papi, se esconde rápido. Dios mío, una moto. Ay, Dios mío, se fue. Escóndete. Sahara Blanco. En serio, puñeta, tengo que buscar Toyo, tengo que buscarlo. ¡Pero papi, que estamos activos! ¡El Sahara Blanco! ¡Give me your fucking money! ¿Dónde te encuentro? ¡No te veo! Coño, tiene que estar en el... ¿Dónde, puñeta? Yo me voy a correr para acá. ¡Dispárame, cabrón! ¡Dispara! ¡Sahara Blanco! Déjalo, cabrón. Ya desapareció. Ya, me voy. Desaparezco. ¡El Sahara Blanco! De hecho, papi. Un casco, men. Encuentro un casquillo por aquí. Sahara Blanco. Espérate. No a nadie, cabrón. Buscando un casco. Oh, yeah. Esto es lo que quería. El mío estaba ya jodido. Bien. Entonces ahora me voy por aquí, pero no sé dónde carajo está el tipo. La zona ya mismo va a cerrar, así que... Quiero saber dónde estás. A mí me vas para acá. Para empezar a ir por la zona. Porque es que ese cabrón. Está papi con el Sahara Blanco. Puso nervioso, mala mía. Yo no les leo cuando me están disparando, papi. Porque imagínate. Yo no soy Superman. Papi, Superman. El que lee y juega a la misma vez. Tengo cuatro ojos. Leo, juego y disparo. Cuatro ojos y seis brazos. Dos para jugar, uno para mirar, para acomodar el chat, el otro para escribir, y los dos ojos para ver el chat, y los otros dos para jugar. Sahara Blanco. Brazo, huele pipi. Hola. Para acá ya. Zona, tráemelo, papi. Yo me voy a quedar aquí. Tú vas a esperar a la zona que te traiga, pa. Y vamos a pelear frente a frente como dos buenos hombrecitos que son. Hombrecito, mujercita, no sé. ¿Cuál es el que me toque? Pero vamos a pelear. Y más vale que no estés campeando. Pues estoy corriendo por aquí para que me escuches y vengas. Tengamos una buena conversación del Sahara Blanco. Ya te vi, papi, tranquilo. Ay, gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás adentro. Míralo adentro. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí.
Mírale ahí. ¡El Sahara Blanco! ¡Vamos de aquí, cabrón! ¡El Sahara Blanco, cabrón! ¡Ay, cómo está la zona! Mira, papi, yo tengo babilla, mira de esto, que me maten. Yo soy loco. Dios me muere, estoy loco por ti. Espérate, antes de. ¿Qué carajo tiene este cabrón? Por favor, Sahara Blanco, almohadilla para mí. Esta cosita, un Sahara Blanquito por aquí. Antes de que me mate, vamos, no, no. ¡Sahara Blanco! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! Hola, 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 Elías Catrín, saluditos. ¿Qué me cuentas? Vamos con el Sahara Blanco. Chavo, que no parece nada. Espero que esto se volque y me mate, cabrón, porque imagínate. Vamos, disparen, disparen, que yo quiero saber dónde está la gente, ¿viste? Quiero saber dónde está la gente, ¿viste? Están disparando acá, papi, mira, que por acá hay acción del humano. ¡Uy, no! Fuck it. No, que me matan. Muévete. Hacho, cabrón, el Sahara Blanco. Hacho, papi. Moveos, moveos, como dicen los españoles. Sí, papi, me gusta esquiar en mi motorcycle. Dicen que en la última zona no use vehículo, pero yo rompo los esquemas. Yo rompo lo que dice la gente. Y tenemos a nuestro compañero aquí presente. Que me está haciendo el reto, papi. Tenemos competencia de esquí. Vamos a hacer un skateboarding here racing. Skateboarding racing a los PUBG. Papi, ¿sabes cómo es esto? Skateboarding motherfucking racing. You know? Estamos activos, papi, hasta en Ditch Swing Barration. Dale aquí. ¿Tú no? Vamos. Papi, el Sahara Blanco, porque mira que es. Le he metido. Chambón. Hola, papi. Nos vemos. Controla tu joystick. ¿Viste? ¡Oh! No, no puedo morir así. Yo no puedo morir así, brother. Diablo, loco, en serio, cabrón. Yo que iba tan bien y tan hermoso la vida. Ahora tengo que pelear por acá. Ahora no sé dónde está la gente porque caí al garete aquí. Diablo, como si te llegaran aquí al garetowski. Estoy peleando allá abajo, pero. Muchacho, papi, yo estoy muerto, cabrón. Hay dos allá abajo peleando. ¡Y Sahara Blanco! Mi pana, yo. A mí me dicen que la zona es mi amiga. ¿Tú sabían eso? Que la zona es mi amiga. Hay gente peleando para acá abajo, cabrón. Lo que quieres esperar es la zona, cabrón. Y que venir por la zona. Esto es lo que yo quiero hacer, mira. Miren esto. Ahí sí me sale. Por aquí. O la zona es mi amiga. El truco de la zona, papi. Estoy en la zonita, tranquilo. Ah, espero que nadie venga de espalda. Encontrarme los de frente porque esto está cabrón. 16 con vida.
Papi, no pude hacer el reto de la del snowboarding porque, papi, me viré ahí, pero... ¡El viration! ¡The freakation, you know! ¡The nation! Me tomo esto, unas percos, por si acaso soy un cabrón que me pega un tiro. ¿Tú me entiendes? Y no lo veo. Se me llena un poquito la vida. Siempre puede pasar eso. Están 14 con vida. Tú me entiendes, you know. La zona ahí. Ok. Tengo que. Ahora, yo puedo estar en aquella casa. Pero, como no sé dónde están los otros, tengo que estar pendiente. Tengo que estar pendiente que no venga un huele bicho. Por acá. Ok, ¿cómo está la zona? Mi mejor opción es irme por acá. No tengo mi skateboarding. Mi snowboarding o como se llame la mierda esa. El trineo de Santa. Un pana mío campeando en Rico Oa. El tipo sigue campeando Oa. Ok. Mierda, estoy clavado. Estoy herido aquí, estoy clavado, no tengo un botiquincito. Yeah, soy herido, me van a clavar bien cabrón, me van a clavar pero bien rico. No tengo un botiquincito, lo único que puedo hacer es darme benditas, unas benditas bien riquitas. Vamos por ello. Lo más que puedo hacer, ¿sabes? No es más nada. E irme para el carajo, viejo. Por aquí, a ver si me encuentro el huele bicho, huele pega, huele pipí de mierda este campero de los cojones. O míralo allá arriba. Como gorillo. Era 9 con vida. Y yo todavía estoy dando vueltas. Hoy mato un campero en la azotea. ¡Yeah! El campero. Se murió el campero. Si la cajita hubiera caído abajo, hubiera verificado si tuviera botiquín, man. Es más, déjame verificar en esta casa si botiquín, por favor. No. Ok, estoy jodido. ¿Esta casa habrá botiquín? ¿O un campero? Campero, botiquín, campero, botiquín, campero, botiquín, campero, botiquín, campero. Ninguno de los dos. Pero hay un campero en esa casa, creo. Espérate. Botiquín o campero por aquí, campero por allá, campero en esta casa. Sí, vale. Joder, está aquí. ¿Qué les dije yo, corillo? ¿Ah? Ustedes no me creían cuando yo sabía que había un campero. Hemos matado el campero. Un paquete, no. No vayas para allá. Un paquete, no. Para allá. Puedes matar tú, cabrón. Corre. No me la pegues, no me la pegues, no me la pegues. Campero, puñeta. Dos camperos aquí. Yo soy el único que estoy corriendo con una esquí y otro más por ahí que vivo con una esquí, pero... Encuentro un campero en una casa, el otro campeando allá. Dos camperos, dos puñetas. En ganas de ir para allá y... Mira, estoy hasta el lado del paquete, coño. Otro campero más, otro campero más. ¿Dónde está el otro campero? ¡Coño!
¿Puedo creerlo? Todos campeando aquí. Puñeta. El casquito que lo necesito. Tiene de esto. Rápido, antes que venga un cabrón. No tiene. Ponte aquí. Muévete. 4. Esta puta zona, loco. Ya cierra, porque yo quiero que el campero venga para acá. Mierda. Todos campeando. Está campeando allá abajo el cabrón. Déjame ver si lo ve. Déjame meterme para la ruta. Míralo allí. ¡Eh, campeón! ¡Dos camperos! ¡Mierda! El otro campero allá abajo, ya lo vi. ¡Mierda! ¡Todos campeando! Mira, vamos para acá. Vamos por esta esquina de acá. ¡Todos campeando! Mátense entre ustedes dos. El otro ya lo vi. Está por acá. El otro lo vi. Murió. Queda uno. Queda uno y quiero que te muevas. Porque estás allí. Cabrón. ¿Qué sitio? Voy yo para los candungos esos de allí. Mira de allí. Papi, dale. ¿Estás cagado? Eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo no voy a campear. Fuck you. Yo voy a buscarte, cabrón. Abochórnate, cabrón, que te busqué. Muero de frente. No como un campero, cabrón. Fuck you. Hasta yo estoy nervioso. Seguro. Llegué segundo, pero. Ahí. Eso me gustó. Bueno, dije que no le iba a dar otra, pero me pompié, cabrón, me pompié. Nieta. Vale, la última aquí, nos vamos para los otros mapas. Justo a tiempo, dice. Fuck it. ¿Tú te crees que a mí lo que me importa es el ganar ahí por ganar, cabrón? No. Prefiero dar la cara, olvídate.
olvídate de eso. Me divierto más así. Ay, Dios. Dice, puñeta, ya le cogiste el golpe al juego, dice a Axel Jurado. Ya tú sabes, papi, que está más activo. Ese tipo ganó de chiva, cabrón. Pues se veía que está disparando ahí el garete, pero como yo soy bien... bien de frente, pues, fíjate eso. Vamos a darle. Esto sin miedo. Dice... por lo menos es mejor morir no campeando que ganar y estar comiendo piso todo el tiempo. Dice, oveja negra. Dímelo, oveja negra, papi. Estamos activos. Bienvenido, que es la que hay. Y no, y además uno así aprende más porque a mí no me interesa... No, tranquilo. A mí no me interesa perder, loco. Si me preguntas eso, a mí no me molesta. Es que así uno aprende. Es que la gente no se da de cuenta que uno aprende jugando. ¿Cómo te digo? Metiéndote en lo más difícil. Dándote de frente. Haciéndote retos tú mismo. Y sin miedo. ¿Entiendes? Así es como tú vas aprendiendo. Tú vas aprendiendo en AIM. En la, tú sabes, en el line es lo de apuntar, vas cogiendo reflejos, porque si te quedas todo el tiempo sentado, parado, esperar que alguien se mueva. Por ejemplo, las bombitas que yo tiré y todas esas cositas, si yo lo hubiera hecho con más precisión, se hubiera tirado una bombita un poquito más para el lado, a lo mejor una bomba de humo donde él estaba, o más cerca, pues hubiera sido un poquito más efectivo, pero son cosas que uno va aprendiendo más... al seguir jugando, Fíjate, que ese segundo ahí se la regalé el cabrón. Si hubieras tenido un ACO, hubiera sido otra cosa. Ah, yo creo que sí. Se la regalé, olvídate de eso. Estamos en Navidad. A lo mejor el tipo nunca había tenido un chicken dinner y el tipo, pues, le regalé. Fuimos su Santa Claus, cabrón, y le regalamos un chicken dinner ahí. Tranquilo, estamos de Navidades hoy, estamos de regalo, eso no pasa nada. Estamos aquí para regalar, viste, chicken winner, dinner, eso no es nada. No, somos el Papa Noel. Y ahí por ahí vienen los tres Reyes Magos y le damos tres más a la gente. Dice, dímelo Frodo, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Soy así, yo soy un tipo que me gusta, dice... Sebas, gracias por estar aquí, papi. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? En el Twitch a fuego. Y dice que no eres santa de nadie. Lo que pasa es que hoy me tocó el corazón y en PUC pues regalamos un poquito de chicken dinner, papi, para que la gente que nunca ha ganado, pues se la damos a lo último. Dicen el Salvador Ryan de PUC. De PUG. Le dimos un chicken dinner al compañero. ¿Te imaginas que yo lo hubiera matado con ese con ahí, papi? Hubiera sido la jugada perfecta, cabrón. Puro, matando puro camper por ahí para abajo. Eso está súper bueno. Y lo más cabrón es que si hubiera tirado un poquito más allá el fuego, a lo mejor le daba y el cabrón salía quemándose corriendo por ahí para abajo. Imagina eso. Que hubiera salido corriendo. Ah, chuta, cabrón. Oye, dejé esta arma aquí para estar jodiendo. Por lo menos llegamos segundo ahí, gorillo. Tú sabes cómo es esto, papi. Activado. El chicken winner dinner. Oveja negra, o sea, agrégame tú, loco, porque es que... yo estoy en directo y estoy jugando y... y la gente se divierte más viéndome jugar que agregando gente. Entonces pues, ya que tú no estás en directo y la gente no te está viendo y todas esas cositas, pues, tú me agregas. Y yo te acepto, papi. Estamos activos. Más fácil. Bueno, chicos, vamos a ver.
¿Qué mierda es esto? Otra más, coño, pero ¿cuántas miras voy a tener yo aquí? Puñeta. Bueno, vamos a coger. No. Carajo, fuck it. Hay un cabrón por aquí cerca, corillo. Como digo, un pana mío vino encendido. Oh, tiki, 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 tiki. Oh. Bueno, me parece que esto va a ser pelea de entre M16 y un poquito de mini Uzi o micro Uzi o huele bichos de los Uzi. Porque no tengo más ninguna pistola. Entonces tenemos gente por acá. Pelea. Vamos para allá, vamos, corillo. ¿Dónde está la acción aquí? ¡Oscar! ¿Dónde? ¿Dónde? Frente, abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está? Yo quiero. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está? Mira, loco, quiero jugar paintball. ¿Dónde está el paintball aquí? ¡Hey, yo! Quiero jugar paintball. Mira, loco, ¿dónde está el paintball? ¡Hey! ¡Falto yo! ¡No me invitaste para el paintball, cabrón! Yo creo que quiero jugar paintball. ¡Mira, Aguafiesta. Soy el patito feo, no me quieren. Quieren jugar paintball conmigo. Era donde tú estás para jugar paintball. ¡Ah, mira! ¡Ah! Un pana mío vino encendido. ¡Oh! ¡Oh! Diablo, está apuntando. Cabrón, me hubieran vendado los ojos, cabrón. Y ya, y los mataba, cabrón, no joda. Ese el carajo, ese chivo está bien cabrón. Le tiré al garete, cabrón. ¿Viste eso? Hacho, un poquito más y me lleva el diablo, cabrón. De hecho, no me invitaste para paintball, cabrón. Te mudrito por no invitarme para paintball. Cabrón, quería jugar paintball y tú no me invitaste. Cabrón. El diablo, papi, se puso nervioso y todo. Muchas gracias por esas 50 estrellas, Richard Adisea. Saluditos, Luis Garzas. Dímelo, Garza, que diga. Bienvenido, papi, que es la que... ¡Ay! Saludo, loco. No me cuenta. Un pana mío vino encendido. ¡Oa! Luego yo canto esa canción, pero es por juego. ¡Ah! Un pana mío vino encendido y se murió el pana mío. Mira, pana mío. O sea, mala mía, ¿viste? Ya, diablo. ¿De dónde salió ese cabrón? Pana mío, vino encendido. ¡Oh! Ah, diablo. Mira, ya, relájense un poco, cabrones. Que nadie nos invitó para paintball acá arriba, ¿viste? Diablo, ¿de dónde salió ese cabrón? Yo, me asusté todo, cabrón. Yo, ¡ay, cabrón! Era, otro mapa paintball o algo, cabrón, porque eso está cabrón aquí. Dos paintball, cabrón. Tengo tres paintball ahí. Bueno, dos, porque el otro lo mató el otro. Y porque no puedo coger el kit de primeros auxilios. ¿Qué carajo yo tengo aquí que pesa como el diablo? Tacho de Dios. Tú loco. Pero Dios, ¿para qué carajo yo tengo estas balas? Ahora que me quedo pensando, loco. Medio pensativo, si no tengo lo que tengo una carga. Muchachos, ah, qué suerte, dicen. Cabrón, que yo me asusté. Espérate, cámbiame, papi, que estamos. Ah, ya sé por qué, porque tengo la jodienda esa. ¿Esto qué es? ¿Cuánto tiene esto? Tiene 100. El número uno está mil veces mejor. ¿Por qué? Ven acá. Pana mío vino encendido. Oh, a diablo, cabrón. Piensan unas cosas aquí que uno dice, puñeta. Este cabrón. Hacho, entró ahí, papi. Salutusti. Bueno, ¿alguien más para paintball o qué? Más apunta para paintball. Estamos aquí, estamos aceptando solicitudes para jugar paintball. ¿Quién más? ¿Alguien más en esta casa? Yo solo nada más. A ver que hay un cabrón esperando ahí. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Tú no fue what? Dice. Oh, fucking shit. Deme un segundo. Esto lo tenemos que hacer acá porque yo soy muy malo con él. El de esto, pero deme un segundo. Hay que tirar esto.
Que luego nos vamos de comerciales. Un momentito por acá. Y tenemos esta arma. Tenemos esta. Muñeca que vienen aquí y me disparan, cabrón, por estar jodiendo. Vamos aquí. Vamos esto. Esto, esto y el pana mío. Entonces vino encendido. Recargamos un momentito. Cogemos de aquí esto que está aquí. Por acá nos vamos para acá abajo. Y nos metemos aquí. Modo camping por 3 segundos. En lo que luteamos esto de aquí. Modo campeo 3 segundos. Esto es rápido. Esto no nos tardamos en campear aquí mucho. Vamos aquí a nuevamente pillar un par de cositas. No más bala que el diablo, cabrón. Entonces, como tengo una carra. Car, pero no puedo tirar. Bien, vamos a coger esto. Una de estas. Vamos. Otra de estas. ¿Cómo va a cargar, papi? ¿Cuántos tenemos? Perfecto. El tirijillo. Un balance hueputa. Bien. Ahí. Ahí. Oh, bien. Vamos bien. Saludito, Clau. Bienvenida. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Ha hecho una risa, amén. Aquí, en este juego. Una pavera. Y con risa buena. Yo pensaba que en esta partida no iba a lograr gran cosa, pero... Se metió a fuego. ¿Y tú? ¿Qué tú cambias una mira por tres por una mira por tres? Yo tengo dos mira por tres. Okay. Mira, para allá hay tiro, vamos para allá. Uy, vamos a estar los tiros. Pacho, sí, vamos. ¡Ay, hay una! ¡Hay un lado mío! ¡Ay, que me mató! ¡Ay, que había un lado mío, mira! ¡Ay, que yo bien pendejo me le quedé mirando! ¡Hola! Bueno, chicos, denme un segundo. Vamos para el otro lado, porque se va para allá. Es de puro pringao, como dicen. De puro loco ahí. Vamos para allá, vamos para el otro. Bueno, chicos, les recuerdo que me pueden seguir ahí en el Facebook. Dale ese botoncito de seguir. ¿Qué hay, chicos? Todo cool. Ahora sí. Ahora vamos a darle bien. Un One Man Squad. Lo que yo quiero es One Man Squad. Quiero acción, quiero un poquito más de esto. Un poquito más ahí de locuras. Locura entertainment. Oh, vaya. A la One Man Squad, papi. Esto es lo que yo quiero. Yo la acción. Ahora sí. Oh, mírame, papi. Estoy a los Renegators. ¡Qué chivero, dice! Gracias por la estrellita, papi. Esa gente ahí. Gracias por las compartidas también por ahí. El que me compartió el directo. Te lo agradezco. Todo bien, por suerte. Ya sombreando las vacaciones. Mañana ya termino, dice. Qué bueno, porque en enero empieza Resident Evil y yo le voy a estar metiendo a Resident Evil ahí matando zombies. Comiendo pellejo. San Hook. Me tocó San Hook. Me voy para acá. Corre, cabrón. Mira, todos ustedes con equipo y yo solito. Quiero seguir practicando aquí yo solo. Solito. Estoy solito. Estoy solito. Resident. Y va, y lo voy a dar a Resident Nimol. El Nimol 2. El nuevo. Sí, porque los viejos. Voy a ponerme yo a jugar los viejos ahora. Eso se lo dejo a otra gente. Son malos, son buenos, pero. No me motiva a jugarlo yo, los viejos. Tengo motivation. ¡Nos fuimos! ¡Bom, bom, 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 bom!
gusta verlo, pero no jugarlo. Yo no soy fan del Resident. ¿Y de qué tú eres fan, Frodo? Del Devil. De Gandalf. Que diga, Javier. Mala mía. Jesús, dímelo, Denis X, RT. Dímelo. Dímelo, papi, RT. Deciden mami boli. A comer zombie, a comer pellejo, es lo que vamos. Ya no confunde. De hecho, papi, pues claro. Eso es lo que están ahí activados ahí. Yo me confundo, pues claro. Fíjate eso. Eso es. Estamos en familia. Me confundo, eso no, no pasa nada. Es lo de menos. La confusión, dependiendo cuándo sea, no es mala. Dependiendo y cuándo sea y cómo sea. Bueno, corillo, vamos. One más cuá. Se joda. Fuck a los yucajú por ahí para abajo. El mongolo viene y coge la misma arma. No, papi, ya estoy emprendiendo a lootear rápido aquí, ¿viste? Yo le estoy dando los deditos extravaganza. Aquí. No me estoy tardando mucho. Ya eso es cuestión de acostumbrarse ya. Ajá, genial. Cogí esa mierda para nada. No, para acá abajo, me comemos esta ahí en la casita, a ver si cogemos esto de aquí, que está bien heavy ahí. Veo la puertita, Dios mío. Por lo menos a ver si con One Man Squad la gente se motiva y me empiezan a pegar más tiros y todas las jodiendas. Acá, a ver. Falta esta casa, ya la butí. La que sí, lo más activo. Otro más. Bien, ya lo tengo. Okay, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Para esta casita de acá. Tenemos un vehículo ahí. No me interesa. Vamos a pie. Vamos cerca. Dice, a mí sí me gusta Resident Evil. Es un clásico. Claro. Bueno, todo es bueno. A mí me gustan los viejos, pero jugarlos ahora no me motiva porque ellos. Yo los veo. Porque cuando me canso de verlo, pues lo puedo quitar y ya, ¿no? Que lo estoy jugando y si me canso, no lo puedo quitar de momento. Me desmotivo. Eso es lo bueno a veces de ser espectador. Puedes quitar el directo si te da la gana. Carajo, fuck it. Si tú eres el que está haciendo el directo, te está buscando, te espera un jato, o tumba de cantazo, se van todos para el carajo. Si te vas tú, se van todos, cabrón. Fuck it, adiós. Pues yo, Resident Evil es un juego que tú tienes que jugar desde el principio hasta el final. Bueno, no necesariamente, lo puedes hacer por parte, pero es más divertido jugarlo completo. Allá por Pocket, hay gente aquí también, o no, sí, Pocket, hay gente. ¡Ey! ¡Capullos! ¡Capullo! ¿Dónde está el capullito? Un guan más cuá, cabrones. Espérate, bueno, siempre mantener la recarga porque. Si te haces el cambio de arma. Aquí esta gente lootearon aquí, se fueron para el carajo. Y lootearon y se fueron para el carajo. Dijeron, fuck it, adiós. No sé si están por acá, mira, mira, lootearon y fuck it. Es que aquí yo no sé. Yo siento como que jugar aquí con como jugar con fantasmas. A veces. Me siento como que en Ghost Town, cabrón.
madre, quedan todavía 71, loco. Todavía 71, loco. Trépate, trépate por esta, mira. Ahí. Dime la que hubiera uno ahí de espalda. Chuchum. Olvidó recargar eso. Vamos para acá abajo un momentito. A ver si hay gente, porque esto es una ciudad. Se supone que en esta ciudad de acá haya gente aquí. Como que grandecito esto acá. Dice Danix. Y este bienvenido, que es la que hay, Danix. Danix. Dímelo. ¿Qué hay? ¿Qué me cuenta, brother? Brother. A Javier lo que le gusta es el chichicaca. Es lo que le gusta a Javier. La Javier, que lo que te gusta es el chichicaca. Chichicaca es lo que te gusta. Chichicaca, Javier. Javier está loco que yo juegue chichicaca, ¿verdad, Javier? Pero ahí. Bueno, ya viene la puta zona esta de mierda. Vámonos de aquí. Lo que le gusta es el chichicaca. Chichi para acá y caca para allá. Oh, estamos activos, chicos. Espérate. Mira aquí el chat. Saludos, Dani. Saludos, Carlos J. Cruz. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Pa? Fabián Busta. Saludos, Dani. Siempre activado. Siempre activo. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes cómo es? No te me quites, papi. No te me quites del directo, que ya mismo viene lo bueno. Pero justamente cuando te vas es que esto se pone caliente. Hecho, Dani, cállate la boca, no le doy mucha mierda. Dando mierda, papi, que estamos activos. Tengo una pelco aquí. Este. No apto para menores. No, yo sigo la zonita, tranquilo. Esto es un One Man Squad. Yo no me voy a tirar el garete ahí al frente. Todavía no he visto contacto, papi. Por favor, ¿dónde está la gente? No me meto para allá, por si acaso hay unos cabrones allí campeando en la maldita ruina esa de mierda. Imagina, yo me meto para allá looteando y viene un cabrón ahí y me estoy metido. Un metido como unos salvajes. A los Tarzán. Hay una selva allá afuera. Soy un campero Tarzán. ¡Au! Hacho. No me diga que eso es un cabrón que está allí campeando, cabrón. Vi una cabecita de un huele bicho, yo creo, cabrón. Te lo juro. La ruina allí, una cabecita, cabrón, moviéndose. ¡Oh! Un pana mío vino encendido, papi, la pegué. Toma. Te lo dio. A mí no. ¡Oh, shit! Bueno, ahí sí me dolió, cabrón. Tranquilo. Y lo quieto. Yo voy a correr. Misión mía es correr porque la zona viene. Ustedes están usando joystick. Voy a aprovechar la super jugada del joystick. Yo voy a aprovechar el super joystick. Déjame por acá. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, ahí. Que no te dé Parkinson, que no te dé Parkinson. Mira cómo te da Parkinson, mira cómo te da Parkinson, mira cómo te da Parkinson, mira cómo te da Parkinson. Vamos a dar Parkinson. Es otro cabrón que está al lado mío. Voy a ir por acá. Otro mujer estoy aquí, me voy por acá. Vamos, 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 vamos. ¿Qué le va a Parkinson? ¿Le da Parkinson? Tipo ahí, tratando de darme, le da Parkinson, cabrón. ¿No has visto cómo juega un tipo con un joystick, loco? Que la mira parece que le da Parkinson. Si tú te mueves mucho, parece que la mira está como Parkinson.
Y le da Parkinson al tipo, papi, que está activo. Efectivamente, es que yo le dije la ruina. Hacho, a que la ruina. Hay un grupito allí campeando. Y fuacata. Fuacata. Te la pegué. Es como si yo fuera divino en este juego, cabrón. Yo creo que ni Walter Mercado, cabrón. Walter Mercado es un mamado, hijo de la gran. Es lo mío aquí en este juego. Están matando, déjalo que se maten. Vamos, Sonita, no seas una huele bicha, hija de la tu gran yegua que viene para acá. Me tengo que meter de ahí puta inyección esa de mierda. Por aquí, porque estos cabrones sí que están. Voy a aprovecharme por acá, cabrón. Por todos lados hay gente, coño. Por todos lados hay gente. Y la zona no me ayuda. ¡La zona no me ayuda! Eso sí que es algo interesante. Esto es una cosa de locos. Igual, no me sorprendería que hubiera gente aquí campeando aquí. Por favor, jeringa de adrenalina. Te necesito. ¿Qué dije jeringa, coño? No dije bebida. Mierda. Pongo nervioso y tu primo lo que no es. Con jeringuita. Sabes que yo te quiero mucho. Sabes que yo soy hardcore, mi gente. Yo le doy a lo turbo stream. No pierdo tiempo. Joder, tengo que ir por el otro lado. Bueno, mis instintos arácnidos me dicen que tengo que ir por el medio porque si no estoy jodido. Instintos arácnidos me dicen que tengo que ir por acá. Es lo que todo el mundo está con los joysticks ahí, con Parkinson peleando. Vamos. Oh, Buscan. Genial. Tengo que darle la vuelta a Buscan. Pueden haber cuatro huele bichos ahí metidos en su linda campiadera de Buscan. Bueno, tengo que seguir moviéndome, corillo. Es que esto sí que es un dato interesante. Estamos un poquito evadiendo el peligro porque es que tampoco podemos ser radicales. No podemos meternos a pelear contra seis uno solo. Tampoco soy Superman, Dios mío. Tampoco es que las balitas me vayan a esquivar como Matrix. Solamente si activamos el modo Parkinson. A ver. Bueno, tampoco es que yo tenga tantas balas, ¿sabes? Ciento y pico de este y 40. Y, diablo, 67 de la otra. Genial. Ah. Por ahí vemos unos chicos en Yola. Están ahí cruzando el mar abierto. Quedan 23. Todo bien cool. Oh, hemos conquistado mucho por aquí, mucho terreno. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que conservar nuestra munición justamente para el momento exacto. Porque si no, estamos bien jodidos. Saben que no podemos lootear al garete. La zona nos coge y nos parte por medio. Y si no nos parte la zona, nos parten dos o tres camperos que estén donde estamos looteando. O sea, aquí hay que ser un momento preciso. Señores y señores, y tenemos zona roja. Zona roja en el medio. Zona roja en el medio. De momento puede venir una explosión y llevarnos al diablo. Sí, señor. Por primera vez sabremos si el cielo existe. Si nos cae una bomba. Sí, señor. Te confirmo eso si me cae una en la cabeza. Te lo confirmo ahora. Uy, Dios mío. Estamos llegando a las casitas. Esto me huele a puro camper. Cago en la puta madre que no me caiga una. Ay, aléjate de la zona, papi, que está partido. Bueno, tenemos una montaña, el monte Semilla al frente. Tenemos unas casas acá abajo. Que me huelan a camper.com. Tenemos otras por aquí que me huelan a camper.com. Tenemos que ir por la esquinita. Ya saben cómo es esto. Esto puede ser unos camperos aquí. A la máxima potencia. A los Albert Einstein. ¿Y por qué tú haces parkour en una roca? Me encantas. Me encantas, por allí. Cuando quiero hacer parkour no lo haces. Y cuando no quiero lo haces en una roca. Está brutal. Hubiera salido un campero por ahí. Me hubiera llevado al diablo. Mira que habrá un campero aquí metido.
Vamos a arriesgarnos la vida. Ahora, vamos a lootear vida, que es lo importante. Y necesitamos balas. Balitas bien heavy. Míralas aquí, papi. Balitas bien cabrón, mira. Las balitas con máxima potencia. No cojo esa arma porque, pues, qué carajo. ¿Para qué? No tengo una buena mira. Vámonos. Ok. Oh, shit. No. Ok, my ass. Ok, my ass. Quedan 16 ya. A ver si no hay un campero aquí a su máxima potencia. Esta vidita por aquí. Vamos a cerrar acá que no venga un cabrón. Para que salga, que se cierre la zona por aquí. Por favor. Coger la vidita de por acá. Y hay un tipo ahí cerca. Vamos a tirar de uno. Antes de meternos en la pelea, vamos a meternos un poquito de Red Bull, porque viene la zona por ahí. Vamos a dar una pelea ahora intensa, porque hay dos o tres camperos ahí. Vamos a ver si los sorpresos estos cabrones. Joder. ¿Dónde? ¿En serio, PUBG? Oh, shit. ¡No! ¡Piérdete con tu joystick! ¡Maldito! ¡Date Parkinson! ¡Que te dé el Parkinson! ¡Parkinson contigo, cabrón! ¡Ah! Cool. Voy a campear aquí. ¡Dale, papi! Sigue campeando lo tuyo, ¿viste? Tu campeadera me gusta. Diablo, papi. Campeando, pero a lo maestro, ¿viste? A lo Olympic Master Camping. Ok, corillo. Yo no sé dónde llegaron. Como que los vi allí, mira. ¡Oh! De Parkinson, cabrón. Míralo ahí. Dios. Tengo una idea. Y no va a ser bueno. La idea no es buena. Ay, cabrón, pero te bajé a tu amigo y quedé cuatro y maté a los camperos. ¿Te de Parkinson? ¿Que te de Parkinson? Dice, es extrañar a Dani, divierte la tarde. Muchas gracias, Eduardo Franco. Que le dé Parkinson, dilo ahí. Que le dé Parkinson. Que le dé Parkinson. Hecho, cabrón, yo siempre le he hecho la mala leche al tipo cuando está disparando, que le dé Parkinson. eso está bueno, que me disfruto, yo me divierto aquí, loco. Me meto ahí a los One My Quad, chicos, porque es que solo no me divierte mucho. Sí me divierto, pero no tanto. A ver si... El trompo giratorio, cabrón. El trompo. Acho, cabrón. Y después, cuando tú los matas, como brincan. Muy buena partida, muchas gracias, Carlos J. Cruz. El que me agregó, ¿dónde está, loco? Dímelo, José Alberto Rivera. Hay uno que ahí que me agregó, me dijo que me agregó y yo no sé, no volvió a escribir más nada, yo no sé. Es decir, que me agregan y después desaparecen, ¿o qué? Al último puñeta, estamos activos. Papi, es que pues. A ver. Que yo me tiré, papi, a los alcohol.
también, tú sabes, ese es mi lema. Yo me tiro a los arcos, no me estoy tirando a los bus. Que se joda. Que se joda, One Man Squad en Boom. Que se joda. Vamos para allá. Fuck it. Vamos allá. Que se joda. Vamos. Que se jode y que se joda. Que jode y que se joda. Que jode y que se joda. Que nos vamos para buscar que se joda. Que se jode y que se joda. ¿Y cuál es la actitud? Que se joda si me matan de una. Que se joda, que caigo en buscan, que se joda, que vamos para allá y no, que se jode, que se joda. Vamos para allá, vamos para buscan, que se joda, vamos todo el mundo, que se joda, vamos, pues me mataron, pues me mataron, cabrón, que se joda, puñeta, que se joda, que joda. Vamos para allá. Chico, pero que me peligro, que se joda, chico, pero no te digo que se joda, chico, pero no va a caer el número, que se joda. Digo, pero que se joda, no entiende. Fuck it. Vamos. Se joda, vamos para allá. Sí. Si salgo vivo, me voy para pa el carajo, cabrón. Pero David. Pero David. Pero David. Ya parecen hermanos, loco, de verdad. Por eso me confundo tanto, ustedes están ahí activados. Oh, fucking mierda. ¿Y tú por qué te pones primera persona? ¿Y cuál es la actitud que se duda? ¡Ay! ¡Oh, aleluya! Una alma. Y van a alterar. Muñeta, ¿por qué te tenías que matar al principio? Coño, no, 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 no. Es más, voy a tener que poner una música. Tengo una música que me ponga motivado. Voy a tener que ahora que poner una música que me ponga motivado. Esto no puede quedar así. Esto es imposible. Esto no se puede quedar así. Esto yo no lo acepto. Esto yo no lo acepto. Me voy a poner aquí en modo. Tengo un segundo, que tengo los audífonos en el play. Tengo que colocarme esto. No se queda así. Lo siento, todo el mundo. Sorry for you, my friend. Esto no se queda así. Esto hay que sacar el modo renegado. Lo siento, corillo. Y ya me voy a venir por aquí. Nieta. Ya te me perdió. Ey, me pidió. Ey, me pidió. Aquí, deja calmar. Ok, vamos para allá. El modo renegado, puñeta. Vámonos, coño. Renegado se ha dicho. Vamos, pochinki. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Renegado.com. Me voy a los renegados. Okay. Muy alta la música. Muchas gracias por decirme. Espérate, buena voz. Dale un poquito. Me enamoré este, ¿viste? Tampoco es para que me floten los oídos, ¿viste? Vamos, Focus. Focus. Vamos. Modo renegado activado. El copyright viene, pero yo tranquilo que yo les quito el copyright antes de que acabe el directo. Porque no me importa ni que yo ganara $1 billón con este directo. Vamos para allá. ¡Nos fuimos! ¡Woo! Okay. Vamos. Esta música no se va a acabar hasta que yo mate a uno el pochinki. Muñeca. Vamos allá. ¿Ah?
Vamos, que llegamos, vamos. Eso no se va a acabar, te lo estoy diciendo yo. Mira que yo te lo digo, papi. Tengo exactamente 3 minutos para matar a uno. Vamos, cabrón, man, hay uno, señor, se joda, hay uno a la derecha, vamos, estamos cayendo en la odia casa. Estamos cayendo en la casita del frente, esa de ahí, vamos para allá, bobillo, vamos, 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 vamos. ¡Corre! Tenemos un modo activado adentro, estoy la concentración máxima en mi mente. Señoras y señores, no tengo armas, pero se joda. Tengo el poder, cobillo, tengo el poder. Fuck it. Ah, hasta que no cambió la voz, imagínate. ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¿Dónde está el tipo? Venga. Primero, el primero, fuck it. Fuck it. No me dejen mal, cabrón, ¿dónde está? Recargamos y nos fuimos. Vamos. ¿Dónde está? Porque el primero. Puñeta, aquí cayeron como 20. No me hagan cojonar. Segundo. ¿Dónde está el segundo, puñeta? Ahí tengo, estamos corriendo a ver si buscamos el segundo sin vida. Esto sin vida, todo es el cuerpo, yo tengo la cristonita, sin mucha, sin mucha. ¿Dónde está el segundo? Segundo. El segundo. ¿Dónde está? ¡Ah! El segundo. El tercero. ¿Dónde está la música? Ahí está, se encendió. El cuarto y el quinto. Mi reto lo cumplí, se lo di. Vos no mata, dice le cumplí el reto, maté ahí a tres, a dos, tres, bajé a tres. Por poco yo me mato un squad ahí. Vota si quieres más al coro. O sea, que yo pensaba que lo estaba reviviendo. Yo pensaba que lo estaba reviviendo, brincaba y lo veía y lo mataba, pero me cogieron de pendejo. Oh. ¿Cuántos quieren más hardcoretas así? Le metemos más alcohol de nuevo con la misma musiquita. Tiene que ser con la musiquita hardcore. La música hardcore. Ustedes son los que votan, ustedes son los que deciden. Yo no. ¿Y quiere más musiquitas hardcore? Con la misma musiquita. Vamos. Yo lo tiro, a mí no me importa. Espérate, lo va a hacer más emocionante. Dame un segundo.
¿Más alcoholeta o no? Vamos para buscan. Vaya. Alcohol, ¿sí? ¿Y quieres alcohol? ¿Nadie? Nadie quiere alcohol. Nadie quiere. Un segundito. Que lo que viene es alcoholeta, papi. Sé cómo es. Esto es alcohol, tú no lo sabes. Papi. Esto es alcohol y tú no lo sabes. Viene que nos fuimos a los alcoholetas. ¡Au! Vamos a morir con ganas. Si vamos a morir, lo vamos a hacer bien, coño. Oh yeah. Fuck it, okay? Fuck it. Oh yeah, fuck it. Señoras y señores, estamos cayendo. Caímos en el lado de la masacre. Me van a pegar ahora el tiro. Oh, fuck you. No vale. Fuck. No vale. Dije que no vale, ¿ok? Eso no cuenta. En esta historia aquí, en el juego, no cuenta. No vale. Esto no es. Sin comentarios. Never. Esto no. Fuck. Tenemos que volver a empezar de nuevo. Tenemos que estirarnos la espalda, tenemos que sacar la melena, moverle un poquito para el frente, así, ponerle los dos pelos al frente. Tenemos que taparnos los ojos, espérate que no veo un carajo, después me matan de verdad. Tenemos que movernos bien, estamos a los Elvis Presley, a los chucarreros aquí. Tenemos que ganar ahora, en la próxima partida, y si me toca Miramar, me voy a cagar en su business bien duro, ¿ok? Pero tenemos que hacerlo bien ahora, no podemos estar aguantando ahí. Esta vez es la base es la que hay. ¿Ustedes están de acuerdo que vamos para la base? La base es la que hay, porque la base es la base, y la base te da el poder está en la base, en la base está el poder, ahí está la victoria, ahí es donde podemos conseguir todo lo que hemos soñado en la vida, allí puedes, papi, alcanzar tus metas en la base te da de todo, papi, tú no ves que cuando tú te vas para la base, papi, a ti te becan, y papi, tú tienes, papi, una pensión, loco, una pensión donde te dan mucho, mucho valor, mucho sacrificio, ahí es la base es la base, papi. Es la base, así que como yo digo que la base es la base, ahí tenemos que empezar con la base. Vamos para la base, ahí es que va todo, va bien en la base. Vamos a ganar. Soy yo contra cuatro contra yo, y yo contra cuatro, tenemos que ganar. Porque vamos para la base. La base es la base. Cuenta de eso, la base es la base. Ahí abajo dice Skobanky Military, a la base es la base. ¿Ok? Cuídate de eso. Ahora que te lo estoy diciendo yo, papi Joe te lo está diciendo. A la base. ¡Oh, fuimos a la base! Ya soy tan base. Vamos llegando a la base. Vamos a ganar en la base. Eso es un pensamiento profundo. Esa es la victoria, la base. Que
no gane la base es porque no tiene la base. Porque no tiene la base en su corazón. Tienes que tener la base en tu corazón para poder ganar en la base. No, si tú no ganas la base, porque tú no tienes la base en tu corazón. ¿Ok? Palabras de un gran sabio con una peluca y dos gafas. Chicos, vamos para la base. Otra por acá. Y la base. No para la base. Pero sube, no baja la base. La base. La base. ¡Ay! La base. Se acabó. No más. No tengo el poder de la base. La base no está en mí. Vamos. Volvemos a la normal. Fuck it. La base. Boom. La base. La base, puñeta, la base. Ay, dímelo todo bien. La base. Más nada te digo, la base. Ese va a ser el tema de hoy, la base. Ay, yo voy a hacer un clip a eso. Ay, 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 ay. Ay, cabrones. Ay, ay, si no joda, yo por joder maté, por poco, no, sí, por joder, por poco mató a aquel otro también. Tú te estás recargando y estás jodiendo. Coño. Bueno, chicos, vean el próximo episodio, la base número 2, en su un cine cerca de usted. Maldita sea. Cabrón, por poco se me joden los audífonos, cabrón. Este que... Acho, yo quiero ver eso, cabrón. Se vieron los audífonitos ahí. Acho, no sé qué carajo pasó ahí. Esa es la base, papi. Eso más no te digo. Así que... la base, cabrón. Ah, déjame respirar un ratito. Vamos a jugar una normal. Vamos a jugar una normal para respirar, para coger fuerza, porque qué. Acho, no puedo. Acho, no puedo. Un ataque cardíaco aquí por estar jodiendo, cabrón. Dale like si te gustó la base. Ha hecho si este juego en Play 4 tuviera voice, man, como en la PC, que no sé si todavía lo tiene porque la mía no sale, pero antes había que tú podías escuchar la gente y todo. Si tú estuviera yo ahí gritando la base, cabrón.
especial de hoy, del día de hoy, la base. Ay, cabrón. Una loquera, daño, no se daño, nos reímos un rato. Es lo importante. Ya te des. No se me despeinó el pelo, por lo menos. Eso que me puso la mierda esa. Ay, déjame respirar porque me voy a quedar sin aire yo aquí. Vamos a jugar una partida modo tranquilito porque necesito respirar y sin aire, cabrón. Me va a dar un ataque cardíaco aquí. Se me sube la presión aquí todo, cabrón. Ay, Dios, puñeta. Ay, yo me lo estaba viviendo, cabrón. Yo pensaba que podía matar a todo el mundo. Yo dije, yo maté a ese cabrón. No, yo mato a todo el mundo matando a ese cabrón. Ahora falta que salgan los malditos videos esos de americanos de esos que dicen Pugspot o qué sé yo, Pug Central. Que salen los cabrones. La base, cabrón. Ya se acaba el directo, tengo que quitarle el copyright al video, cabrón. No se me vaya a olvidar porque si no me jodí. Ay, pues está jodiendo, cabrón. No está bueno. Y el copyright, la monetización. Ay, cabrón, déjame relajarme un poco. A volver a la base ahorita, si acaso. Yo creo que ahora, si veo un cabrón, le voy a decir la base. Ay, puñeta. Ay, cabrón. A relajarme un poco. Pues, imagínate, subí a la misma casa de ahorita, loco. Papi, la base. ¿Dónde te dije? Vamos de aquí. Vamos pegado. Vengo con dos o tres pendejos. Allí me relajo un rato. Yo creo que si yo hago un directo así entero haciendo estupideces, yo creo que me da un ataque, cabrón, porque me voy a estar muriendo de la risa. Yo creo que me voy a tener que comprar unos audífonos baratos de esos. O sea, por si acaso sí me da una rabia los tiros y porque si se rompe, que no se vayan a romper estos carros, porque se acaba. Pegado aquí hay gente. Ay, yo, cabrón, se nota que todavía estoy. No, pero que tú, coño, tampoco así, puñeta. Guille, coño. Eso me relajó. Ay, yo estoy débil, cabrón. Ay, yo estoy débil. He perdido las fuerzas. Vamos a poner un squad para tener un poquito de ayuda. A ver si jodo dos o tres gente ahí. Vamos a ver un squad. Estoy debilitado por estar jodiendo. Ya tengo una risa por dentro que me estoy aguantando para no seguir riéndome porque esto está cabrón. Vamos a aguantarme un ratito, cabrón. Vamos a joder a estos cabrones. Voy a joder ahora a los gringos un rato. Like
Hello, my man, in there. Hello, my man. 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 Hey, yo, Lethal Weapon. Hey, yo, Lethal Weapon. Espera, hey, Lethal Weapon. Huh? How are you, Lethal Weapon? Hey, what's up? Everything good? Yeah, about you? I'm here to get a winner chicken dinner. You want to go to win a chicken dinner winner? Yep. Okay, bro, but I hear your televisor. Shut up, motherfucker, bitch. Mira, Brian, háblamelo en español. Háblamelo en español. Ahora, ¿verdad, mamabicho? Ahora, ¿verdad, mamabicho? Se queda callado. Se fue uno. Eco. Que vive el eco. No, cabrón, bueno, si ustedes van a ganar con el eco. 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 Espérate. Fuimos con el eco y Mr. Equito por aquí. Vámonos para el carajo. Vamos. Bueno, Corillo, estamos cayendo. Sí, señor. Tuve que mutear a esos dos pelagatos porque uno tiene el televisor de Juana Montana y el otro, pues. Está más loco que un cebollino, más loco que yo, ¿viste? A ver. El Ecoman. A ver. Espero que esta gente no haga este juego amigo. Y si se baja uno, yo no voy a ayudarlo, cabrón. Ok. Voy a lo mío. Y voy a... La base militar, la base, papi, la base. Por aquí cayó gente. Aquí cayó gente, porque no veo gente aquí. Cosa loca. No veo gente. No veo nadie. Está solitario, papi. Yo vi que hay gente aquí, pero... No veo dos o tres, carajo. Y solamente tengo a mis panas. Está en mitad cuadrada, la que ves. Ah, la cubeceta. Sí. Ya me acuerdo de ella. Mierda de la cubeceta esta. Le tarda media hora en recargar, brother. Las media hora en recargar. Uy. Vete. Cuando yo quiero que haga parkour, no sea parkour. Ah, genial. Mira. La cara que se te estira. ¿Dónde está el tipo? ¿A qué tú le estás disparando, loco? ¿A qué tú le disparas, mi pana? No veo a nadie. ¿Tú estás loco? El tipo está crazy cool. Ay, chicos, tengo que jugar esto tranquilito para calmarme. Porque... No, ya me estoy calmando ya. Que si no...
No veo al tipo. No veo al tipo. ¡Uy! Bueno, parece que aquí no hay nadie. O están campeando en un sitio. O están en una casita esperando a ver si nosotros abrimos y nos disparan. Porque es que yo vi que cayó gente acá. Pero milagrosamente desaparecieron. Milagrosamente. Se escondieron. Se los llevo el diablo. Nunca aparecieron. No puedo lootear bien aquí. Tengo un buen looteo entonces. Se haría conseguir una car para usar en vez de usar las jodidas armas estas que tengo en la espalda. Pinche. Mírate esto. Me gustó. Oh. ¡Hola, Corillo! Mira cómo estamos, papi. Vamos para buscar Camp Bravo activo. Aquí yo te digo si sale gente. Mi. Hola, Corillo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Saludos. Saludos a todos aquí en Camp Bravo. Estamos dándole una advertencia, un recorrido por la base militar. Sí, señor, a ver si aparecen dos o tres pelagatos que habían caído. Si se motivan a dispararme, ya que estoy inofensivo. Pero por lo que veo, no hay nadie. Vemos por aquí a un compañero que no sé si se quiera montar en mi bella motora o quiere trolear un ratito. No te quiero quitar vida. Atrévete a matarme, cabrón. Bueno, nos vemos, adiós. Yo sé vivir solo en la jungla, tranquilo. Nos vemos, no cuento contigo. Te esquiamo, te di sin querer. No fue a propósito, mal parido. Hijo de puta. Vámonos. Solo en la vida es mejor estar solo que mal acompañado. Sí, señor. Lo bueno de caer en equipo es que ya no tengo que matar a dos más. Esos dos no cuentan. Así que nos fuimos con ellos. Estamos nosotros solos. Yo puedo vivir solo, tranquilo. No pasa nada. Vamos para el carajo. Si no me quieren en mi equipo, ¿para qué tú estar con una pareja que no te quiere? Arranca para el carajo. Y ve al rumbo. Sí, señor. Esos dos no me quieren para que se vayan para el carajo. Dice, es a Frodo ahí, cabrón. Dímelo, Frodo, esa carita triste. Bueno, Corillo, por lo que veo, cabrón. ¿Qué pasó? Ay, me mataron. Me tanqué y me mataron. Pana mío, vino encendido. Oh. Por lo que veo, señoras y señores, no vemos ningún peligro en San Hook. Estoy con mi motorita. Como ustedes pueden ver, bien acompañado, pasando por el campo. ¡Ay! ¡Ah, bien! ¡Ya, tranquilo! ¡Ya! ¡Está tranquilo por el campo! ¡No me tiene que estar disparando, coño! Yo quiero tener mi vida con mi motorita. Hijo de puta. El parío, hijos de puta. Estaba yo tranquilo con mi motora, oh por Dios, y me pegaron la cara. ¿Sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Dice. Estos son unos bien mal paridos. Escóndete, dice el duro. He vivido para contarlo, señoras y señores. Seguimos con nuestra motorita olímpica. Sí, señor. Espérate. ¿Qué coño?
Ahí está. Un pana mío vino encendido. Oh, ah. Bum, 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 bum. Voy por el campo tan feliz de la vida. Y yo sobrevivo para contarlo. Sí, señor. Voy por el campo. Voy por el campo feliz de la vida. No hay nadie que me detenga. Mis amigos me paso por el lado. Sigo corriendo con mi motora de lado. Voy por el campo feliz de la vida. Me encanta el pub porque voy paseando. Estoy de vacaciones, no tiro nada. Me disparan, tienen Parkinson con el joystick. Y no matan, no pueden conmigo. Yo soy inmortal, yo tengo muy poderes. No me mataron, viví para contarlo. Sí, señor, yo estoy viviendo para contarlo. Coño, vivo para contarlo. Voy con mi motora, te la pongo de lado. Encuentro otra arma más potente que la que yo tenía para ser sniper. Y yo recargo, me cambio el casco. Yo canto feo, pero que se vayan pa'l carajo. Y vamos aquí, nos damos vida como un mente lagarto que no vale la pena de esa vida, espérate. Ahí estamos. No hagan esto en sus casas, chicos, porque pueden salir mal heridos y les pueden dar un infarto. Señoras y señores, vamos a hacer el reto de la motorita. Quedan 47 con vida, pero nosotros seguimos de lado. Sí, señor. Seguimos de lado, de lado, de lado. Seguimos de lado. Ahí vamos. No tengo esto. Vamos a ver si acá por acá hay. ¿Esto es Red Bull o qué? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, yo tengo 200 de esas balas. Yo no necesito tantas, brother. Necesito más benditas. Y vida. Si vamos a hacer el reto de te lo pongo de lado, tenemos que hacerlo bien, ¿no? O que venga el jodi hueputa aquel y me venga y me dispare el compañero, que yo veo por ahí que viene el azulito. O que no me mate el cabrón. La rata to the rescue. El ratibiris. La rata inmortal. ¿Me pegó el amigo o me pegó otro? Juro que si el tipo me mata, lo reporto. I'm gonna to report you. Me matan, si por lo menos me hacen intento de matarme, lo mato. Lo reporto. Pam, 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 pam. Velándolo, cabrón. Ok, yo me voy. No quiero amigos. Y tengo enemigos. ¡Coño! Yo no quiero amigos. Si quiero... Un segundo. Estoy streameando y te voy a reportar. Estás baneado. Chúpate eso, es lo que te mando la otra. dale, papá. Está baneado. Se está baneado. Ahora me revive, ¿verdad, cabrón?
pero me revive para eso, me muero. Viste que ahora, pana, es que yo los voy a dejar solo. Cuando yo vea que los baje, si es que lo bajan, yo no lo voy a revivir. Pero se lo dije para eso mismo. Ustedes saben que yo se lo dije. Para eso mismo, para eso mismo, para coño. Ay, yo estoy en la mía, no la cague, cabrón. No seas ratita. Bueno, seguimos por el campo. No seas ratita, papi. Esas son de las personas que no pueden ver la gente feliz, loco. Que no pueden ver la gente feliz, les duele que uno sea feliz, ¿viste? El dolor. Yo se lo dije rápido y rápido me revivió, cabrón. Yo te revivo, cabrón. Cuídate de eso, tú eres mi pana. Yo no quiero contigo. Que de todas formas, yo voy a poner el clip que él me dispara y lo voy a enviar para el Discord de... Voy a reportar como quiera. Vamos para allá. Yo, como dije, yo no los voy a ayudar. Yo voy a mirar desde la grada, los voy a mirar desde por acá. Voy a mirar desde por acá, no los voy a ayudar. No los voy a ayudar, por carajo. Vamos a mirar por acá. Cuando ellos... Si a mí me bajan los enemigos... Pues, pero qué gente de mierda, dice. Si a mí me bajan los enemigos y ellos me ayudan, entonces, de lo contrario, ¿no? ¡Les pasa por rata! ¡Qué bueno que te mataron! Y yo ando feliz de la vida. Eso fue el karma, bien cabrón. Lo más cabrón es que si gano la partida, yo le digo, ¡ah! Y si el tipo todavía está ahí, está mirando a ver si yo gano o pierdo, cabrón. Pero yo voy a seguir lo mío, yo no estoy aquí por ganar, cabrón, yo estoy aquí por joder. Yo sigo con mi vida. Estoy aquí por vacilón, cabrón. Fuck it. Está bien, yo pensaba que iba a dar vuelta. Adiós, que ya. Joder, desde el principio yo les dije que estaba bien. Cabrón, ese. Para que el cabrón me mató porque le pegué sin querer con la moto, cabrón. Pero yo frené. Yo,
Yo frené para que el tipo se montara conmigo, porque yo quería que el tipo se montara para joder los dos. Pero el tipo de cabrón viene y me pasó a disparar, pues yo cogí y lo seguí por el carajo. De ahora en adelante, si me toca gente loca, voy a jugar al garete. Si hay un cabrón que me dice, ah, fuck you, que no sé qué, esa partida la voy a jugar al garete. Por culpa del árbol, es un puto árbol de mierda, cabrón. Yo que le iba a pasar por el lado y sale el puto árbol, no lo vi, cabrón, de verdad. Yo me bajé para ver si le disparaba, pero la pendeja esa es como el Pum Mobile aquí en Play 4. Tiene un detalle que es como Pum Mobile. Tú te bajas del vehículo y tienes que darle al botón otra vez. O sea, no puedes dejarle hundido el botón de disparar y bajarte. Tienes que bajarte y después hundirlo. En la PC no. En la PC si tú lo tienes hundido y tú te bajas, dispara. Aquí. Hello, Rodríguez. Gerardo. Tolonga. Es la que hay. Habla en español, coño. Kiko Díaz. Bienvenido, ¿qué es la que hay? Dímelo, Kiko. Coño, ya llevo 2 horas de directo. Este ha sido el directo que lo he sentido tan corto, pero a la misma vez ni me he dado de cuenta que llevo 2 horas, cabrón. Wow. Que nada me sorprendo, espérate. Entrará de la nada. Entrará a la de nieve, dice. ¡Ey! ¿Cómo estamos? Diablo, hay gente en Twitch que me está saludando. ¡Exchainer! ¡Saludos! Mala mía, pay. Chicos, loco, que tengo tanto chat activado, loco. ¿Y ese por qué se tiró ahí? Todonga este. Esta gente no me diga que están jugando por primera vez este juego, cabrón. Voy a marcar por aquí. Vamos para la escuela. Vamos a marcar la escuela a ver si se tira. Madre mía, tenemos un Tolongas ahí que está jugando por primera vez en su vida. Tú lo notas por la manera en que se tira, cabrón. Se tira ahí como que uf, se queda ahí dando vueltas el paracaídas. Tolongas. Mala mía, pai. Bienvenido, loco. Sea la madre. Cuando me entran gente en Twitch. Me doy de cuenta. Cuando no hay nadie, ahí es que estoy más pendiente. Hay que joderse con esto. La gente dice, este tipo no saluda, me voy de aquí, me no saluda, papi, era maldito. No salude, que... Nieta, estoy, que estoy jugando, se me olvidó. ¡Tolongas! Tolonga repite y gana. Tolonga, yo creo que me van a tolonguear aquí, cabrón. ¿Por qué? Porque no tengo todavía una arma, muñeca. Tolonga está ahí. Vamos a tolonguear aquí. Vamos. Corre, que viene Tolonga. Corre, que viene Tolonga. Corre, que viene. Oh, tiene una metra, cabrón, tiene una metra. ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! ¡Tolonga! ¡Luteando, ojo, maldito rata! Tolonga, ayúdame, Tolonga. Rodríguez, ayúdame, Rodríguez. Tolonga. Rodríguez, Tolonga. Rodríguez, ayúdame, cabrón. Ayúdame, loco. Ayúdame, te doy un premio, loco. Te lo digo, de verdad. Te quiero, Rodríguez, te quiero. You are my savior, man. You are my Jesus Christ. Oh, my God. Te quiero mucho, papi. ¿Sabes cómo es esto? Por favor, nada homosexual ni nada, papi, pero te quiero mucho. You're my savior, cabrón. ¡Ay! ¡Rodríguez! ¡Cabrón, Rodríguez, ven acá de nuevo! ¡Ayúdame, Rodríguez! ¡Ay, Dios mío, a Rodríguez te lo invoco! ¡Te lo suplico! ¡Por amor de Dios! ¡Fuck you!
Rodríguez, eres un mamabicho. No llegaste a tiempo, eres un cabrón. Maldita sea. Me siento como si fuera un cristiano rechazado. Por Dios. Pide ayuda, dice Dacho, cabrón. Esa ayuda no llegó. Rodríguez, todos éramos Rodríguez. Por favor, si hay algún Rodríguez aquí. Yo estoy jodiendo, yo estoy vacilando. No tengas la piel tan fina, por favor. Pedimos discreción. Es puro otro troleo y vacilón aquí. Es troleo y vacilón. Damos. Esto no es ofensa ni nada de eso. Lo digo desde ahora por si acaso. No vaya a ser que alguien tenga la piel bien fina, ¿viste? Y yo no lo sepa. Él a la estaba la nueva. My people. Konnichiwa, hello. Hola, hoy. Arigato. Hello, people. Ahí viene. Hello. Mimi, what are you looking for? Hello. Ok, cabrones. Les estoy diciendo hello. Cuando a ustedes lo bajen, no me hablen para pedirle ayuda. Si no me hablan ahora, ¿ok? Do you understand me? Bueno. Guerra avisada no muere, gente. Mueren los tontos y los mudos. Sin ofensa. Los mudos que pueden hablar, pero no hablan. No los mudos que no pueden hablar, por si acaso. Parece que alguien tenga la piel bien fina y se me ofenda por ahí. ¿Ok? Do you understand me? If you don't talk, if the people go down, I won't revive because you don't talk, ¿ok? ¿Y tu abuela dónde está? Oh, my people. No tique, no Londres. Alan People. No, eu sou do Brasil. Ah, com razão, tu não entende um caralho. Oi. Eu não compreendo. Ok, não problema. Agora sei, já sei porque não entende um caralho. Viagem. Caiu muito aqui, ó. Ok. Muita gente. Muita people. Você the best player in the world. José de best player in the world, bro. No se dan de cuenta que cuando juego One Man Squad duro más que cuando juego con un squad. No sé si es porque ellos se tiran para sitios donde van a morir. Y yo lo sigo y me muero. No sé por cuál es la cuestión aquí. Pero... Es que cuando juego squad me pongo bien jodedor, cabrón. Aquí hay gente que se joda. Y gente que se joda. Me los voy a llevar a todos con una pistola. Te dije que cuál es la actitud, que se joda. Que se joda. No cogí las balas. ¡Maldita sea que no cogí las balas!
Un papá americano, pim pam pum, pim pim pam pim pam pum, si pim pam pum pim, papi pim pum 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 pam pam pum pim, no cogí las balas, pam 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 pam, help me, help me, help me, ni tu ayuda, 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 no. ¿Vieron cómo ese pendejo me pasó por el frente? Ay, cabrón, no cogí la bala, pero ¿qué pasó ahí, cabrón? ¿Pero qué pasó ahí? Y después, ok, no cogí la bala, me di cuenta tarde, pero no cambié la pistolita tampoco. Hay que joderse, es que la vida está cabrona. Y el tipo ahí lo vi en cámara lenta, entrando, lo vi en cámara lenta con la pistola. Y yo no tengo bala. Hacho, tenía algo. Cabrón, con la pistolita lo mataba, cabrón. Un inglés más duro que el acero, papi. Ya tú sabes cómo es esto. Esto hay que hacerlo. Al mapa nuevo, dice. Entra al mapa nuevo. Lo que pasa es que en el mapa nuevo no hay squad, loco. No, no me gusta mucho el solo. Ahí, si me meto solo, voy a jugar un poco más serio. Hoy estoy de jodedor. Estoy jodiendo hoy. Jodiendo. Ya para... Al principio del directo yo lo puse, loco, que si lo quieres ver, el directo anterior también está, así que... Cualquier cosita, tú sabes, estamos activados. Le voy a ir... Y yo, no, porque... No tenía las balas, cabrón. ¡Hello! Sorry, sorry, hello. I was talking to my brother. Hello. Hello, people. Hoy, konnichiwa. Arigato, lenguaje desconocido, arrivederci, nos fuimos, entonces fue uno, hello, amargado, no hablan, solo que comió la lengua ratón, the rat is your tongue, a ver, ¿qué más? People don't talk, use me, sigue me. Arrivederci. Culin culin con foie. Listo, a ver. La gente no habla en estos días, mano. Activate your mic. Activate your mic. Mira, People, mira, Dios mío, estaba hablando. Tengo dos robots. Hello, hello my people. Va a ser una partida aburridita. Bueno, no tan aburrida porque vamos a joder, pero aburrida de parte de estos dos cabrones. Ojalá estén hablando, ojalá entiendan el español de estos dos cabrones. No hablan, coño. Ay, ese fue uno. Vamos para allá. Follow me, follow the leader, papi. ¿Cómo es esto? Esto es follow me. Más arriba, tranquilo. Vamos a darle la vueltita. Están arribita, están arribita. Entramos por una ventana o algo así, porque... Tranquilo, papa. Está por la ventana, sígueme tú. Ok. Espérate. Espérate, cabrón. Te dije que montar por acá. ¡Ay! ¡Está bien, no! ¡Ayúdame! ¡Está bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Pero ven! ¡Mira! ¡Era por donde tú! ¡Ha hecho mala mía! ¡No sé si ahí! Vas a por no hablar, viste.
ve lo que les digo. Juego squad. Achí, me matan ahí. Juego uno contra squad y llego hasta número 2, cabrón. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cualquiera que me ve jugar por primera vez dice, este tipo está, este tipo manco. Ay, cabrón. Maldita sea. No está bien. Ay. Hello. It's me that you're looking for. Bueno, chicos, vamos a darle un par de partiditas más porque. ¿Qué hora es? La última. Última partida ya. Hello. 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 ¡Oh, a dormir! ¡Hello! ¡Me duermo! Cabrones, no hablan. Nieta. Habla como con la pared. No quieren a la escuela. Vamos para allá. Última partida, chicos. Vamos para el carajo. Ya se desconectó uno. Ustedes están viendo el por qué a mí me gusta cuando voy a jugar para ganar o para hacer una buena partida, me gusta jugar solo. Porque es que la verdad, o la gente no habla, o la gente se desconecta, o marcan para un lado y se tiran para otro. La verdad, yo para eso yo prefiero jugar solo, cabrón. Lo digo. Nací solo y puedo jugar solo. Y llegué número 2 solo. Y que ya tú sabes. A la Kazam, a la casa, o a la que tú me estés escuchando, papi. Vamos para la escuela. No hables español. Te lo digo. Me dio un sueño, cabrón, con ustedes. Ustedes son el mejor equipo. Ustedes son el equipo más entretenido que yo he tenido toda mi vida. Imagínate. Me dan hasta sueño. Cuando tengo insomnio, los voy a llamar a ustedes para jugar. ¡Ah! Se acabó la partida, chicos. Pues ya, se acabó el directo. Nos vemos en el próximo directo. Ha sido un placer jugar con ustedes. Haber hecho directo para ustedes. Entretenerlos un ratito. Sayonara, baby. Ay, papá, pero ¿qué es esto? Bueno, chicos, ya. Hasta el próximo directo, ya. Adiós. Mentira, gorillo, mentira. No voy a despedir de ustedes bien, yo no voy a despedir de ustedes bien. Denme un segundo. Ok, vamos para el carajo. No, chicos, porque ya estoy tarde. Ok, chicos, espero que les haya gustado el directito. Espero que se hayan reído un rato. Que la hayan pasado bien. Un ratito agradable. Y nos vemos en el próximo directo, sí señor. En la misma hora, en el mismo canal. Todo lo mismo para que no se me pierdan. Así que nada, los espero, chicos. Y sin nada más y nada menos, me voy a ir con una musiquita por acá. ¿Cuál es esta misma? No sé cuál es, pero bueno, ahí va. Esa, se fue. ¿Es una mierda? Ah, ok, pues no tengo más ninguna. Adiós. Chequeamos, gorillo. Que me cuidan. Bye, bye.